Hola vitaminas, bienvenidos un día más a mi canal Vitamina Lu. Yo soy Luli y como pudieron ver en el título del video, el día de hoy les traigo el wrap up de los meses de junio, julio y agosto. Esta vez sí me atrasé, pero es que la verdad hubo un mes, me parece que fue julio, en que leí nada más como 2 libros, entonces dije, pues ni para qué hago un wrap up, pero ahora sí ya se me juntaron y no quiero que se me junten con septiembre, así que pues por eso se los traigo. Si el video queda muy largo, les advierto que lo voy a dividir en 2 partes para que no sea tan pesado y tan aburrido, así que pues si quieren saber cuáles son los libros que leí en estos meses, pues sigan viendo. Esta vez sí los acomodé en el orden que los fui leyendo. El libro que leí después de ese wrap-up, que por cierto les voy a dejar el wrap-up aquí en ahí, siguió Parsons, La Conexión, que es un libro de Dan Wells, el mismo escritor de No Soy un Serial Killer. También tengo una reseña aquí en el canal y se las voy a estar dejando por si gustan pasar a verla, así que no me voy a extender mucho. Es una distopía la cual me gustó bastante, pese a lo que yo iba a pensar, creí que no me iba a gustar. Está bastante choncho y lo leí muy, muy rápido. Pero pues si quieren saber más sobre este libro, los invito a que vean la reseña porque no me quiero extender mucho, la verdad. El siguiente libro que leí fue Stardust de Neil Gaiman. Fue el primer libro que yo... Ah, no es cierto, es el segundo libro que leo del autor. Este lo estuvimos leyendo para nuestro grupo de lectura que tenemos Carlita, Pepe, Dan y yo. Y estuvimos haciendo el hangout en el canal de mi amita Fefe Books, por si quieren pasar a verlo. También se los voy a dejar en la cajita de descripción. Y la verdad es un libro que me dejó un sabor amargo porque me gustó y al mismo tiempo no. Y literalmente es el libro con el que más veces me he quedado dormida. Pero es de esos libros que hasta que lo terminas te das cuenta que sí te gustó. Pero mientras lo estás leyendo es como que no, ya que se acabe, por favor. Pero en general puedo decir que es una historia muy bonita. Sí me dejó en algunos puntos insatisfecha, pero por eso los invito a ver el hangout para que puedan conocer un poco más a fondo la opinión tanto mía como la de mis amigas. El siguiente libro fue Reino de Sombras por Sophie Jordan, el cual también ya tiene una reseña aquí en el canal. Y debo decirles que este libro me gustó muchísimo, en serio. Me encantó, aún sigo recordando ese final y es como que necesito la siguiente parte ya, por favor, porque en verdad es muy bueno. Es una fantasía y es completamente diferente a lo que yo había leído antes. Sí tiene su romance, pero la verdad es que es un romance muy bonito, muy sutil, pero lo que tiene más interesante es su protagonista. Es muy diferente a los protagonistas que he leído y me gustó muchísimo. Si quieren saber más sobre el libro, pasen a ver la reseña. El siguiente libro que estuve leyendo fue Carta de Amor a los Muertos por Ava de Lyra, que por cierto va a estar en la Feria Internacional del Libro de Monterrey. La autora, por si son de allá, pues vayan y la conozcan y que les firme sus libros. Y la verdad, este es un libro que no me llamaba mucho la atención, pero le di una oportunidad y sí me gustó. No puedo decir que es un libro que amé, que me super encantó, pero tampoco lo odio ni nada por el estilo. Me gustó. Toca temas muy bonitos, temas profundos, temas importantes. Me hizo conocer a nuevos personajes porque este libro se trata de una adolescente que le encargan de tarea de escribirle cartas a un muerto. Entonces a partir de ese momento ella lo hace como de manera terapéutica y empieza a escribirle cartas a artistas, a escritores, a celebridades, etcétera, que ya están muertas. Entonces, personaje que yo no conocía, luego lo googleaba y ya, ya aprendí a un nuevo personaje. Entonces me gustó, deja muy buenas enseñanzas, es un libro muy bonito, sobre todo lo recomiendo para adolescentes, pero en general puedo decir que está bueno. Si quieren saber más de él, pues pasen y vean la reseña. El siguiente libro que leí es un clásico que por fin leí, estoy tan contenta de haberlo hecho, la verdad me encantó. Definitivamente va para mis libros favoritos de este año y estoy hablando de Peter Pan de J.M. Barrie. La verdad es un libro tan bonito, pero a la vez tan oscuro, tan complicado y te lleva a sentir unas cosas tan extremas. La verdad el personaje de Peter me fascinó. Logras realmente entender por qué Peter es así y al menos yo sentí mucha empatía por él.
Me gustó bastante la historia. Yo nada más conocía la historia de la película de Disney. Qué vergüenza. Pero haberlo leído me hizo sentir muy bien. El libro me gustó muchísimo. Y es un libro que definitivamente algún día voy a volver a él porque te deja enseñanzas muy bonitas. Y lamentablemente no lo leí de pequeña, así que no voy a saber si hubo alguna diferencia. Pero bien dicen que los libros, aunque los leas 20 veces, nunca te van a dejar lo mismo. Siempre va a ser como leer una historia diferente. Así que, pues sí, se los recomiendo muchísimo si no la han leído. La verdad es cortito, se pasa volando y vale muchísimo, muchísimo la pena. El siguiente libro que leí, ¡ay, no! Este libro me encantó, me hizo morderme las uñas, me hizo tener taquicardia. En verdad es increíble, yo nunca había leído nada de este autor. Y lo mejor es que es un autor mexicano. Estoy hablando de 7 esqueletos decapitados de Antonio Malpica. Definitivamente también una de las mejores lecturas que he tenido en lo que va del año. Simplemente este autor juega con tus sentimientos, juega con tus emociones y es súper emocionante. La verdad, el libro se lee súper rápido pese a que tiene letra pequeña. No, bueno, no tan pequeña, pero sí está pequeña. Y te hace que te lo devores. La historia es increíble, cosas que vas descubriendo poco a poco. La verdad, para mí no fue predecible. Me han comentado otras personas que sí les resultó un poco predecible, pero para mí no lo fue. Y en cuanto leí este, me tuve que hacer de la segunda parte, que aún no leo, pero no duden que muy pronto lo estaré haciendo, porque en verdad este libro es genial. Se trata de un niño que se llama Sergio Mendoza, que tiene aproximadamente 13 años, 14 años. Entonces le empiezan a ocurrir unas cosas muy extrañas a Sergio. Y no les puedo decir nada de qué es lo que le ocurre, porque les juro que se los spoilería. Pero lo que les puedo decir es que Sergio termina ayudándole a la policía a resolver un caso de una serie de asesinatos de niños que están ocurriendo en la Ciudad de México. Es todo lo que les puedo decir. En verdad el libro es muy adictivo, tiene fantasía, tiene sobrenatural, tiene terror, tiene misterio, tiene suspenso, tiene hasta comedia, de repente soltaba las carcajadas. Es que en verdad está tan bien hecho este libro que mis respetos, en serio, denle una oportunidad, no se van a... Bueno, pues hasta aquí la primera parte del wrap up. Si quieren saber cuáles fueron los siguientes libros, pues se los voy a dejar en otro video para que no quede este súper largo, no se me aburran. Y en otra chancita que tengan de verme, pues puedan ver la segunda parte. Así que pues nada, pues me despido, nos vemos ahorita en el siguiente video. Cuídense mucho, les mando un beso y nos vemos a la próxima. Bye.